¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Muy bien, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado por el Hospital Privado Universitario exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy tenemos un tema, yo diría, especial, ¿no? Muy, muy interesante porque uno recordando los viejos poetas cuando decían mis palabras son los temas del corazón. Y así era la divinidad especial de Cupido, el corazón, porque cuando latía más fuerte estábamos más enamorados y todo eso. Pero hay circunstancias más reales que apuntan a que el corazón tenga que ser cuidado y protegido porque forma parte de nuestra extensión en la vida, ¿no? Ese es el tema. Nos visita Marcos Amuchastegui, médico cardiólogo especializado, jefe en su sección, y con él vamos a conversar todos los temas que hacen al corazón. Marcos, gracias por venir al programa. Buenas noches, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Yo diría, empecemos por la punta, ¿no? Las funciones del corazón. Esa sería la pregunta. Bueno, el corazón es un órgano que es apasionante, ¿no es cierto? Porque no deja de ser una pelotita muscular 200, 300 gramos, el tamaño de mi puño izquierdo, como siempre decimos nosotros, pero es el encargado de bombear la sangre con nutrientes, con oxígeno, hacia todos los órganos del cuerpo, desde la punta del dedo gordo hasta la última neurona. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo es capaz de acaparar o receptar toda la sangre que viene con todos los productos de desecho que llamamos nosotros del metabolismo del cuerpo y la sangre no oxigenada para ser enviada al pulmón y reoxigenarse y hacer volver a hacer ese mismo circuito o ese mismo ciclo. Todo eso lo hace 24 horas, 7 días a la semana. No se toma descanso ni hace huelga porque el momento que hace huelga es donde desgraciadamente tenemos que actuar nosotros con urgencia. Pero claro, ¿es el único órgano que no se detiene nunca en nuestra vida? Y cuando se detiene es cuando se produce la muerte. Claro, ah, realmente. ¿Es el órgano más importante del cuerpo? En mi caso, algunos dicen que sí. Los neurólogos dicen que no, que es el cerebro, ¿no? Yo lo voy a defender a muerte el corazón. Yo diría que sí, que para mí es el órgano más importante porque en el momento en que deja de funcionar es el momento en que se acaba la vida. Por lo tanto, es más, el paro cardiopulmonar es paro cardíaco que precede a la muerte. Me acuerdo en la época, en la década del 60, cuando Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón, ahí se generó enseguida la polémica entre neurólogos y cardiólogos, porque los neurólogos decían que cuando el cerebro, en realidad la muerte opera no cuando se detiene el corazón, sino cuando se para el cerebro. Y ahí empezaron las discusiones un poco más profundas. Claro, vos defendés lo tuyo, lógico. Está bien. Ahora, ¿cuál sería la importancia de cuidar nuestro corazón? Y por lo que acabamos de charlar recién, Rubén, o sea, si nosotros no cuidamos esta bomba, no cuidamos nuestro corazón, empezamos a tener fallas, y fallas a nivel del cuerpo en general, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta, por ejemplo, si yo te digo que el corazón es el encargado de mandar sangre oxigenada y con nutrientes al cerebro, si mi corazón no funciona bien, tiene fallas, demora, está débil o tiene, digamos, no impulsa tanta sangre al cerebro, ese paciente o esa persona va a estar un poco más lento, se va a dormir más rápido, va a estar mucho más fatigado, le va a costar concentrarse. Lo mismo pasa con los músculos. ¿Qué pasa? Cuando el corazón falla, claudica y no puede enviar la suficiente cantidad de sangre que el músculo de las piernas necesita, son esos pacientes que se cansan de piernas, se agitan. Entonces, si nosotros no cuidamos esa bomba, no cuidamos ese pistón, vamos a tener problemas para realizar las actividades de vida diaria que decimos nosotros. Está bien. Ahora, ¿cómo nosotros durante el desarrollo de nuestra vida nos desayunamos, nos vestimos, trabajamos, nos bañamos, hacemos ejercicio físico, comemos cosas que no deberíamos comer, incrementamos el colesterol?
¿Qué deberíamos hacer de una secuencia rápida para que nuestro corazón esté mejor cuidado, gracias a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida cotidiana? Lo fundamental es el control de los factores de riesgo. Ustedes van a escuchar en la tele, en el consultorio, lo leen en el diario, lo leen en los avisos publicitarios. Los factores de riesgo son todas aquellas situaciones o factores que pueden a futuro, corto, mediano o largo plazo, actuar directamente en forma nociva, en este caso en el corazón. Enuméralos, por favor. Enuméralos, por favor. Por ejemplo, lo más frecuente, la hipertensión, diabetes y el cigarrillo. ¿Qué hay que hacer para no tener hipertensión? ¿Dejar la sal nada más? No, es solamente eso. Es cuidarse con el consumo de la sal, realizar actividad física, mantener un peso acorde. Son todas, digamos, medidas que nosotros llamamos, o lo que se denominan medidas higiénico-dietéticas. Una buena dieta, evitar, digamos, consumir productos muy procesados porque tienen mucha sal, cuidarse con el consumo también de sal de mesa, actividad física aeróbica, caminatas, trote, natación, bici, cualquier ese tipo de actividad. ¿Cuánto tiempo por día y cuántos días por semana? Lo que uno recomienda es una actividad física moderada y por lo menos 3 veces por semana, una hora y media. ¿Qué es lo que digo yo a mis pacientes? Transpire la camiseta. Si usted no transpiró la remera, no hizo actividad física. Haga la actividad física que le guste. Camine, corre, trote. No le voy a decir natación porque va a salir mojado, pero cualquier tipo de actividad en donde yo transpire la remera es buena actividad física. Bueno, factores de riesgo, hipertensión, actividad física para evitar la hipertensión. Claro, exactamente. Una buena dieta. ¿A qué me refiero con buena dieta? Está bien. No es comer tomate y lechuga todos los días. Una buena dieta implica, digamos, un conocimiento de todos los alimentos que uno va a consumir. Una buena cantidad de proteínas, de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son necesarios también, no son mala palabra. Los hidratos de carbono es energía, y es energía rápida que utiliza el músculo. Claro. Entonces, un buen consumo de hidratos de carbono, pero nada en exceso. Lo que también dicen o suelen decir los viejos nutricionistas, y que nosotros lo hemos adoptado, es comer pero quedarse con un poco de hambre. O sea, no hace falta comer hasta saciarse. Comer lo justo necesario, quedarse con un poquito de hambre y una buena dieta variada, frutas, verduras, legumbres, carnes magras principalmente, pescado. Bueno, pescado vamos a hacer una cosa, Marcos. Sí. Tenemos que ir a un corte, pero al comienzo del próximo bloque vamos a seguir enumerando los factores de riesgo para que la gente tenga plena conciencia de cuáles son y cómo los puede manejar. Perfecto. ¿Te parece bien? Dale, perfecto. Hacemos una muy breve pausa y enseguida retornamos. Muy bien, estoy con el doctor Marcos Amuchastegui, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Privado, y el tema, el corazón. Esa es la idea. Marcos, estábamos hablando de los factores de riesgo y habías mencionado, si no me equivoco, uno o dos, la hipertensión y creo que ninguno más. Habíamos hablado un poquito de la hipertensión, podemos hablar un poquito de diabetes, podemos hablar un poquito del tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Yo creo que con esas 5 podemos abarcar o cubrir los mayores factores de riesgo que tenemos para enfermedad cardiovascular. Sí, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Perfecto. ¿Alcoholismo? No lo alcoholismo tocamos. También entra dentro de lo que es obesidad y sedentarismo. Está bien. Adelante. Entonces, bueno, hablamos un poquito ya de la hipertensión, o sea, cuidarnos de la hipertensión, como, ¿no es cierto?, siguiendo una dieta apropiada. Hay pacientes que indefectiblemente van a ser hipertensos. Lo que uno trata siempre en el consultorio es de retrasar el tratamiento médico lo más que se puede hasta llegado a un límite en donde la presión arterial o la tensión, ya con estas medidas higiénico-dietéticas que habíamos hablado en el bloque anterior, no podemos controlar la tensión arterial o la presión. Entonces ahí es donde ya nos involucramos nosotros como cardiólogos, como médicos, y empezamos un tratamiento médico. ¿Ah? Por supuesto que siempre
acompañado de estas medidas higiénico-dietéticas, actividad física, dieta y un consumo bajo de sal, de sodio, ¿no es cierto? Los pacientes muchas veces me preguntan de la sal marina, la sal light, la sal... Mi respuesta es menos peor. La sal es sal. Uno lo que tiene que hacer es tratar de consumir la menos cantidad de sodio posible. Y es muy difícil muchas veces, si uno no presta atención a la etiqueta de atrás, ver cuánto sodio tiene la comida, qué cantidad de sodio puedo comer. Entonces lo que uno siempre les dice es trate de no comer más de una cucharada una cucharada de postre de sal al día y cambie por otro condimento. Claro. Bueno, cambiarlo por otro. El segundo que mencionaste fue diabetes. Diabetes. La diabetes es una enfermedad que está cada día creciendo más en el mundo occidental y también es producto de el sedentarismo, la obesidad y la mala alimentación. El consumo excesivo de carbohidratos refinados como la harina y el azúcar influye, ¿no? Exactamente. Si tenemos el diabético tipo 1, que desgraciadamente es el que tiene insulina de chiquito, que ese ya es una enfermedad, digamos, que lo trae de antes, que difícilmente, por más de que haga dieta, la va a combatir. Pero la diabetes tipo 2, la que es del adulto, que llamamos nosotros... Mellitus. Mellitus, así es, diabetes mellitus. La de tipo 2, que es la que es la del adulto, la que toma la pastillita, esa es la diabetes que está francamente relacionada con los malos hábitos dietéticos nuestros. Y desgraciadamente también es la que peor se lleva con las enfermedades cardiovasculares, porque es el factor de riesgo, probablemente uno de los mayores factores de riesgo que tenemos nosotros para el desarrollo de enfermedad coronaria, que eso se traduce después en los infartos, en el dolor de pecho, en la angina. Está bien. Disculpame que te corra un poco, porque si no, no vamos a llenar todo lo que queremos preguntarte. Hipertensión, diabetes, sí. ¿Qué sigue? Tabaquismo. Tabaquismo. Bueno, probablemente, si vos me preguntás a mí, sería el número uno, el tope de la lista. ¿Por qué? Porque nadie fuma por necesidad, digamos, nadie hereda el tabaquismo. Uno empieza a fumar y uno tiene que terminar. Tabaquismo es probablemente el cigarrillo, es el enemigo número uno en nuestro consultorio de cardiología. Está bien. Para toda enfermedad cardiovascular. Seguí. Obesidad y sedentarismo también van de la mano, ¿no es cierto? Es mala dieta, o sea, yo como más de lo que consumo, entonces todo lo que yo no consumo se acumula y se transforma en grasa, se transforma en obesidad. Obesidad de tronco, obesidad truncal, que le llamamos nosotros. Ese es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria, por el nivel de colesterol y por la inflamación que existe dentro de las arterias, como quien dice. Muy bien. ¿Alcoholismo? Y el alcoholismo va muy de la mano con el tema de la obesidad y el sedentarismo. Hay el alcoholismo, voy a decir, ya el consumo excesivo de alcohol. ¿Por qué? Porque, digamos, el alcohol, digamos, un vasito de vino que nosotros le llamamos en las comidas, tiene cierto efecto, entre comillas, beneficioso para la protección cardiovascular. Por una propiedad del vino tinto principalmente. Pero el consumo excesivo de alcohol, cuando ya superamos la medida recomendada, ya es tóxico. Está bien. Es tóxico directo para el corazón. ¿Te queda algún otro, Marcos? ¿O ya lo dijiste todos? No, me parece que ya con eso cubrimos bastante. Fíjate vos lo siguiente. Hablaste de... la sal, que hay que dejarla. Hablaste de tabaquismo, de alcoholismo, de obesidad. Estos cuatro que yo acabo de mencionar, si yo me propongo, puedo dejarlos. Puedo dejar de comer sal, de tomar alcohol, de fumar. Lo que no puedo dejar es la diabetes. La tengo instalada, se me instaló y de por vida la voy a tener. Lo que sí, tomaré metformina, lo que sea, pero... no la puedo abandonar. Eso lo único que necesita es súper cuidado, nada más. Exactamente. Diabetes y la hipertensión también. Una vez que ya está instaurada la hipertensión, es algo que nos va a acompañar de por vida, ¿no es cierto? Está bien. O sea que son dos condiciones o dos factores de riesgo que una vez que ya están instaurados, difícilmente las podemos dejar atrás. Vamos al otro tema, que es enfermedades del corazón. Bien.
tenés 2 minutos, porque ahí me hacen seña de que nos quedan 2 minutos para este bloque. El corazón es un músculo, pero el corazón tiene arterias, o sea, tiene vasos sanguíneos y tiene cables, que es lo que permite que el corazón se irrigue y que el corazón tenga una actividad que nosotros llamamos eléctrica, o sea, el latido del corazón. Toda patología o toda enfermedad que afecte músculo, arteria o la electricidad del corazón es lo que nosotros llamamos enfermedad cardíaca o enfermedad cardiovascular. Ejemplo, si se afectan los vasos sanguíneos, se produce el infarto, hablamos de enfermedad coronaria. ¿Ah? Infarto de miocardio, enfermedad coronaria. Si se afecta la parte eléctrica, hablamos de arritmias, arritmias cardíacas, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, que esas son las que nos asustan a nosotros, etc. Y si se afecta solamente el músculo, como por ejemplo cuando hay un consumo excesivo de alcohol que afecta de forma directa o hace toxicidad directa, drogas también, que nos olvidamos de mencionar, alcohol y drogas, hay una toxicidad directa al músculo, hablamos de inflamaciones del músculo o miocarditis, y eso también es enfermedad cardíaca. Por supuesto que el que se lleva todos los premios como en primer puesto es la enfermedad coronaria, ¿no es cierto?, la enfermedad cardiovascular coronaria, y que esa es la que nosotros tratamos de prevenir con el control de los factores de riesgo. ¿Cuánto influyen las emociones en las enfermedades del corazón? Bueno, es una muy buena pregunta, porque existe una patología de inflamación directa, o sea, de afección directa al músculo del corazón por estrés importante, que se llama la cardiopatía por estrés, y que no es raro de ver en mujeres, después podemos hablar un poquito más de las mujeres, pero mujeres ya posmenopáusicas, donde un evento estresante muy fuerte afecta directamente el corazón y como que atonta, un golpe de knockout al corazón. Y el corazón por unos días queda muy débil y se produce un cuadro de insuficiencia cardíaca, un cuadro en donde el corazón falla. Está bien. Y con medicación y con cuidado, esto, digamos, vuelve a su estado normal. Pero en general el estrés, más allá de un poco de palpitaciones o de corridas en el corazón, no debería... Está bien. ¿Cuánto se ha avanzado en la medicina del corazón en los últimos tiempos? Porque la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, está cada uno haciendo su aporte a su manera. ¿Y cuánto se ha avanzado en esto? Muchísimo, muchísimo. Hoy en día somos capaces de reemplazar válvulas enfermas por un pinchazo en la ingle, cuando, digamos, todavía existe la cirugía cardiovascular a corazón abierto, pero ese tipo de avances son fantásticos. Uno entra caminando, te reemplazan la valvulita y te vas caminando a los 2 días a tu casa con un pinchazo en la ingle. En cuanto a tratamiento médico, también se ha avanzado en forma, digamos, asombrosa, no tanto en el tratamiento de la patología cardiovascular, sino en el control de los lípidos, en medicamentos para diabetes que han probado ser excelentes también para el cuidado del corazón, así que compartimos tratamientos médicos con los diabetólogos, y por supuesto, bueno, en el cuidado de la enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Bueno, hacemos una segunda pausa muy breve y estamos de vuelta con los temas del corazón. Continuamos con el doctor Marcos Amuchastegui y el tema es el corazón. Bueno, Marcos, estábamos hablando de los temas, hablamos ya de los factores de riesgo y el tema de presión arterial quedó pendiente. ¿Cómo tenemos que hacer para tomarnos la presión arterial? ¿No? Porque hay gente que necesita tomársela todos los días y no va a ir todos los días hasta la clínica a tomársela, ¿no? Hoy en día vienen aparatos que son muy buenos, estos digitales de brazo, que son bastante, bastante precisos, ¿no es cierto? Como el viejo tensiómetro nuestro de manguito. Lo que uno siempre le recomienda es que no hay que tomarse la tensión al voleo, hay que estar tranquilo, sentado, con el brazo, digamos, en el que uno se va a tomar la tensión. Habitualmente uno dice el brazo hábil, derecho o el izquierdo, apoyado en una mesa más o menos a la misma altura del tórax. Uno se toma la presión
Y lo que yo siempre le recomiendo es que se la tomen dos o tres veces, no que tomen una y que anoten esa, sino que se tomen dos o tres veces y que hagan un promedio que tomen la más baja. Temprano en la mañana, no después de desayunar o tomarse un café, siempre antes de tomar café. Siempre, o en ayunas es mejor. Lejos del café, porque el café, la cafeína puede influir en la toma de la tensión arterial. Está bien. Entonces, lejos del café o de las comidas, por lo menos una hora. Hora antes, una hora después. Pero no hay un momento preciso del día. La tensión es siempre, la presión arterial es siempre cíclica. O sea que si uno la toma a la mañana, probablemente no sea la misma tensión que el de la tarde o que a la siesta o que a la noche. Está bien. Otro tema que te quería preguntar, Marcos, sí, es el tema del infarto, ¿no? Mucha gente dice, se infartó, y no tiene idea de qué es lo que le pasó. Bien. El infarto es la expresión última, llamemos, de la enfermedad coronaria. Las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que irrigan este músculo que es el corazón. Son vasitos finitos, son 4, 3 milímetros de diámetro, o sea que son bien, bien finitos. ¿Qué pasa en el infarto? Se acumula placa de colesterol en la arteria y se va acumulando placa, se va acumulando placa y de repente ante un evento, ya sea, puede ser un evento estresante, puede ser una infección, una inflamación, actividad física, lo que sea, esa plaquita de colesterol se rompe. Cuando esa placa de colesterol se rompe, se produce un trombo dentro de la arteria y la arteria se ocluye completamente. Deja de circular sangre. Entonces, ese territorio, ese músculo que debía ser irrigado por esa arteria ya quedó sin irrigación. Y cuando el tejido, cuando el músculo ya no tiene irrigación, sufre. Empieza a doler, empieza a no funcionar, duele y si uno lo deja pasar la suficiente cantidad de tiempo, estamos hablando de horas, ese tejido se mueve. Está bien. Y ahí se produce el infarto. Ahí me avisan que nos queda un minuto, Marcos. Bien. Dos temas. Sí. El corazón en la mujer, 30 segundos, y el corazón en las personas mayores, otros 30. Bien. 30 segundos de la mujer. La mujer es similar al hombre, pero tiene sus diferencias, sutiles. La mujer tiene mucho más enfermedad de lo que nosotros llamamos pequeños vasos o microvascular, más que de grandes vasos como el hombre. Y ese pequeño vaso no se pone un stent, no se pone una cirugía de bypass, nada, se trata con medicación y con cuidado de factores de riesgo. La mujer está más propensa al daño del corazón por la hipertensión, por lo tanto, la presión arterial tiene que ser mejor controlada en la mujer. La mujer sufre más lo que nosotros llamamos una rigidez del corazón que el hombre. O sea, el problema de rigidez del corazón en la mujer es que falla porque no se relaja ese corazón. Está bien. Entonces, personas mayores. Y en el persona mayor es similar. A lo que yo también agregaría en la persona mayor es que tiene más incidencia o más número de enfermedad de las válvulas. Se calcifican más las válvulas y las valvulitas de escape del corazón son las que terminan fallando y terminan además provocando daño directo al corazón. Muchas gracias por haber venido al programa, Marcos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta el próximo encuentro. Aquí terminamos nuestro programa, así que nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora.